Good morning my students. Buenos días alumnos de segundo grado de primaria del Colegio Tecnológico Constructores. Les saluda Miss Claudia del área de inglés. El día de hoy vamos a avanzar un nuevo tema, el tema número 16, el cual es un repaso, a review. Y también, chicos, tenemos un proyecto. We have a project, professions picture cards, tarjetas de profesiones. Bien, entonces, chicos, vamos a empezar. Pero antes vamos a hacer a Vocabulary Review, vamos a hacer un repaso del vocabulario, ¿ok? Bien, entonces vamos a empezar, vamos a empezar con the professions, vamos a recordar las profesiones que ya habíamos aprendido las clases pasadas, ¿no? Por example, we have the doctor, doctor, también tenemos nurse, enfermera. Dentist, dentista. Teacher, profesor. ¿Ok? Bien, entonces vamos a repetir estas, estas profesiones, chicos. Doctor. Nurse. Dentist. Teacher. Ok. Ahora aquí vemos otras cuatro profesiones más. Tenemos Firefighter, bombero police officer policía vet veterinario y por último pilot piloto ok repeat after me please firefighter police officer vet pilot ok muy bien chicos ahora now ahora que ya hemos recordado las profesiones. Vamos a irnos al libro. Let's open the book en la página 39. Y vamos a completar. Complete then match. Ok, vamos a completar y luego vamos a unir. Bien, tenemos aquí nurse, ¿verdad? Nurse quiere decir enfermero o enfermera. He completado la palabra porque acá me faltaban algunas letras. Y luego he unido con el dibujo correspondiente. Chicos, y number two, ¿qué profesión será? A ver, tenemos aquí la D. Empieza con D esta profesión. Puede ser doctor. A ver, doctor. No, nos faltaría una letra. Vendría a ser dentist. Muy bien. Dentist. Y en el dibujo, ¿dónde está? ¿Dónde está the dentist? ¿En qué lugar se encuentra el dentista? The dentist is. Muy bien, está aquí el dentista. Excelente, ya lo he unido. Y number 3 vas a hacer lo mismo. N número 4 y número 5 vas a completar las profesiones. Y luego vas a unir con el dibujo correspondiente. Bien. Ok, chicos. Ahora. Y number two, vamos a completar, dice complete. A ver, tenemos aquí a un niño y él está haciendo la pregunta, una pregunta, ¿no? Do you want to be? Quiere ser. Y acá me falta una palabra para terminar de hacer mi pregunta. ¿Qué palabra será? ¿Te acuerdas? Quiere ser. Mi pregunta sería... ¿Qué quieres ser? Entonces voy a completar con what. What do you want to be? Esa es la pregunta. ¿Qué quieres ser? What do you want to be? Y ella va a responder, I want I want to be a scientist. ¿Te acuerdas? I want to. Como este tú de aquí, acá vamos a poner lo mismo, to y el B que está aquí vamos a ponerlo aquí B I want to be a scientist yo quiero ser un científico o una científica ella nuevamente pregunta what do you qué palabrita falta acá what do you faltaría esta verdad y lo completas aquí bien la número tres también eh, vamos a escribir I want a scientist. I want to be a singer. Acá él dice que no quiere ser. Entonces, como él no quiere ser, voy a poner acá en negativo. ¿Te acuerdas cómo se ponía en negativo? Era I don't want to be a scientist. I want to be a singer. ¿Sí? Entonces, así es como vamos a completar en esta parte, chicos. Bien. Ahora. Vamos a hablar un poquito del proyecto. The project is professions picture cards. Bien, vamos a hacer eh, unas tarjetas de las profesiones que hemos aprendido, ¿no? Por ejemplo, miren chicos, acá tenemos seis tarjetas, pero solamente hay tres profesiones, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, acá dentist. Vamos a poner en una tarjeta la palabra dentist y en la otra tarjeta vamos a dibujar algo relacionado con esa profesión, ¿no? Por ejemplo, en este caso acá hay un toothpaste and a, a toothbrush. Tenemos una pasta dental y un cepillo. Eso me indica que la profesión es un dentista, a dentist. Ahora, en la otra tarjeta vemos que dice la profesión es teacher. En la otra tarjeta voy a representar o voy a dibujar algo que tenga que ver con la profesión. Por ejemplo, acá hay unos libros y una manzana. Eso me indica que la profesión es teacher. Y por último, acá vemos otro, otra tarjeta con el nombre de la profesión, en este caso pilot. Y acá vemos un, un avión, an airplane. Esto está relacionado, ¿verdad? Porque si yo miro el dibujo automáticamente voy a saber que la profesión es pilot. Bien, entonces chicos, ustedes hacen eh, tres profesiones, en este caso con sus dibujos, pero no van a ser tres chicos, van a ser el doble. Como puedes observar aquí, mira en esta imagen, ¿cuántas tarjetas hay en la mesa? Vamos a contar, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hay 12 tarjetas o sea las 6 que están acá es la mitad vamos a hacer el doble eso quiere decir que vamos a hacer seis profesiones seis profesiones escritas y las mismas profesiones las vamos a dibujar acá una representación de cada una de las profesiones ¿bien? entonces vamos a ponerlas todas las tarjetitas que hemos hecho en la mesa mirando hacia abajo no se va a saber cuál de todas es y vamos a jugar play professions memory ok vamos a hacerlo esto con la ayuda de mamá o papá en la casa y ustedes van a van a poner estas tarjetitas hacia abajo y luego van a escoger una 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 tarjetita y vamos a tratar de conseguir también la otra tanto la tarjetita que dice la palabra, la profesión, así como el, el dibujo que represente a eso. ¿Ok? Entonces, ustedes van a señalar y la mamá va a voltear la tarjeta y así hasta encontrar el par correspondiente. ¿Ok? Bien, una vez que ustedes encuentran el par, tanto la palabra como el dibujo, Van a hacer la siguiente oración. Van a decir, por ejemplo, pilot. Vas a leer la, eh, la profesión. Luego vas a leer el dibujo, a plane, ¿no? Un avión. Y luego vas a decir, I'm a pilot. Soy un piloto. Puedes decir de esta manera o también puedes decir esta frase que hemos aprendido, ¿no? I want to be. I want to be. Y luego vas a decir la profesión. I want to be a pilot. Si escoges de repente otra, vas a decir lo mismo. Vas a leer la profesión y el dibujo. Y vas a decir, I'm... o I want to be a teacher. I want to be a dentist. De acuerdo a los dibujos que hayas realizado y a las profesiones que hayas escrito. Ya chicos, entonces en esto consiste el proyecto del de día de hoy. ¿Ok? Acuérdate bien. Son... En total, 12 tarjetitas, 6 tarjetitas van a ser con las profesiones escritas y las otras 6 van a representar cada una de las profesiones. Bien, luego con ayuda de mamá o papá, ustedes van a poner las tarjetas boca abajo, mirando hacia abajo y van a tratar de ubicar cuál es la profesión con el dibujo que corresponde y cuando lo encuentren van a decir... Oraciones como I am a pilot o I want to be a pilot, I want to be a dentist, de acuerdo a lo que encuentren. ¿Ya chicos? Entonces en esto consiste el proyecto de hoy día. Si sí, cualquier consulta me la están realizando a mi WhatsApp. Recuerden que esto, este video, lo van a grabar y me lo van a enviar a mi WhatsApp. La página 39, que es esta, me, la, me hacen el envío a la plataforma Academicit. Ya chicos, eso sería todo entonces el día de hoy. Nos estamos viendo en la próxima clase. See you next class. Goodbye.